Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jonathan Cáceres Blanco. Yo soy ingeniero físico y soy fundador y CEO también de CEDOSPIN. Es una empresa de tecnología aplicada a la propiedad intelectual y nos especializamos en utilizar tecnologías exponenciales, tales como blockchain, entre otras, al sistema de propiedad intelectual. Entonces, en esta sesión vamos a ver los siguientes temas en relación a blockchain y Bitcoin. Lo vamos a tratar pues ya de una manera de darles como unos conceptos clave acerca de la tecnología blockchain, acerca de la aplicación específica de Bitcoin. Los temas que vamos a abordar requieren que estemos hablando acerca de la economía y el dinero, porque tiene una alta relación el surgimiento de la tecnología blockchain y las criptomonedas. Vamos a hablar de lo que son estructuras centralizadas, descentralizadas y distribuidas, que es uno de los hitos clave con los cuales la tecnología blockchain está cambiando muchos de los paradigmas a nivel económico y a nivel de implementación de tecnologías en el mundo. Vamos a hablar acerca de la necesidad de la humanidad que ha tenido a lo largo de la historia de registrar e intercambiar valor. Eso tiene relación también con el tema de las monedas. Luego vamos a hablar entonces de lo que es una moneda digital y lo que es la criptomoneda específica llamada Bitcoin. Para entender un poco acerca de la tecnología blockchain y Bitcoin, es necesario que hablemos de dos conceptos: cifrado y criptografía. Y en la criptografía, específicamente la que se utiliza la tecnología blockchain, es una denominada criptografía de clave pública y privada. Esto es lo que le ha generado la capacidad técnica a la tecnología blockchain de que se puede ser aplicado en sectores como el financiero. Luego vamos a hablar acerca de las bases de datos, los registros contables y su relación con blockchain, y ahí vamos a introducir entonces en cuál es el concepto de blockchain y qué consiste. Y al final vamos a hablar acerca de unas aplicaciones de blockchain en diferentes áreas del conocimiento. Siéntanse en toda la tranquilidad de irnos formulando preguntas, ya sea por el chat o por audio, que nos interesa mucho poder transmitir el conocimiento que tenemos acerca de esta tecnología. Y si ustedes puedan despejar cualquier duda o inquietud que tengan respecto a la misma. Bueno, entonces primero vamos a hablar del dinero. Todos sabemos que la historia del dinero es tan antigua como la propia civilización. Incluso les podría decir que como tecnología el dinero se remonta años atrás a la invención de la misma rueda. O sea, podría hacer el equivalente a la aplicación del fuego, ¿cierto? Para resolver necesidades humanas. ¿Qué es lo que sucedía? Nosotros en la humanidad siempre hemos tenido la necesidad de intercambiar valor. Y al principio, en las pequeñas tribus en que vivía la humanidad, era muy fácil llevar registros de transacciones, de intercambios comerciales en la memoria. Entonces, si éramos una comunidad de 5 personas, estábamos en una cosa, entonces no había, bueno, yo le debo a Etsy, le debo entregar unos pedacitos de madera para que haga la fogata. Y también sabía que por allá había otra persona que me debía poner un pedacito de grano. Entonces ellos, en ese momento, esos intercambios se manejaban con mucha memoria y no había dificultad. Pero cuando empezó a surgir la necesidad de intercambiar valor con otras comunidades remotas, entonces ya los registros en la memoria ya se volvió un poco difícil. Entonces ahí empezaron a aparecer elementos intermediarios, como por ejemplo dientes de ballena, arroz, cal y otros elementos
que tenían unas características específicas para que pudieran constituir como una moneda o un elemento de intercambio. Y de esa manera puede ser posible intercambiar valor con comunidades remotas. Entonces, las características de la moneda o el dinero mercantil en ese entonces son las siguientes. Se necesitaba que cumpliera 5 requisitos. Primero, que fuera escaso. Entonces, por eso se hablaba pues, como de dientes de ballena, o unos elementos específicos muy, muy escasos en ese entonces, como la sal, el arroz. Entonces, tenía que cumplir el requisito, que sea escaso. Segundo, que fuese fácilmente reconocible por las diferentes comunidades. Tercero, que se pudiese dividir en partes más pequeñas para, si se necesitan hacer transacciones de intercambio, fuera fácil, de acuerdo al tipo de relación comercial, se pudiese dividir elementos, por ejemplo, el comité se pudiese partir, o sacar elementos de partir, listo. El cuarto era que fuese posible sustituir una de esas piezas por otra igual valor, donde entonces ya empieza a surgir el intercambio. Y el quinto requisito es que fuese posible transportar de manera fácil. Entonces, en ese entonces, las personas mantenían pues como con unos paquetitos de sal para intercambiar, lo podían dividir, lo podían transportar, era escaso, era necesario para algunas actividades que necesitan las comunidades. Y aquí empezó a aparecer lo que llaman el dinero mercancía. Bien, en ese entonces surgió aquí. Esos 5 requisitos para entender lo que es la moneda son los que actualmente se han venido aplicando. Y lo que sucedió en la historia fue que el desplazarse de los elementos escasos tenía la dificultad que, por ejemplo, un cultivo se podía haber afectado por un ataque pues, de algún virus que era el cultivo. Entonces, tener el elemento intercambio, por ejemplo, como el arroz, tenía la dificultad que cuando el arroz en ese entonces iba a variar y iba a perder valor o se iban a deteriorar los cultivos. O con el tiempo, de pronto los elementos específicos que tenían para el intercambio ya no iban a ser posibles utilizarlos porque de alguna manera podían sufrir una afectación. Entonces no tenían como una durabilidad en el tiempo, todos los elementos que utilizaban. Entonces, cuando lo digo, la moneda presentaron aquí unos metales que tuvieran características de durabilidad y asociados como a metales preciosos y escasos, y ahí donde apareció la moneda para utilizarla como elemento de intercambio. Luego, que se apareció la moneda, surgió el papel moneda. Entonces, eran unos papeles donde se emitía, por ejemplo, que había unos papeles que tenían monedas de oro, por ejemplo, almacenadas, pero en lugar de eso, entregar las monedas de oro, que implicaba la logística de que las personas tenían que cargar con las monedas que daban de un lado a otro, más bien tenían confianza en el orfebre que tenía por un lado las monedas y él les entregaba un certificado diciendo, sí, yo tengo X cantidad de monedas y el que tenga ese papelito puede ir a reclamar. Entonces ahí apareció el papel moneda. Y luego de eso surgió la posibilidad de que algunos mercaderes, esto surgió más o menos en el siglo XV, hay una familia muy conocida que es la familia los Medici, que fueron los que patrocinaron a inventores como Francisco da Vinci. Ellos tenían una capacidad física muy grande y empezaron a utilizar la intermediación del papelito asociándole deuda o interés. Entonces, ahí fue cuando apareció la reestructura social a los bancos. Es más o menos por el portón de papel. Se unen los orfebres con la necesidad de sacar el papel moneda y de emitir deuda como un medio de intercambio de valor, se empezó a configurar lo que son los bancos. Y la estructura que movemos en el mano, la estructura que se configuró desde entonces fue una estructura piramidal, donde solo unos pocos eran los que tenían la posibilidad de emitir las monedas y de emitir el valor de las monedas, y como parecían hacer las condiciones de intercambio. Entonces, hasta ahí, pues les queríamos dar un resumen de esto, porque se conecta un poco con el crecimiento y la necesidad de las personas de intercambiar valor en sus relaciones comerciales.
Ahora vamos a ver este tema de las estructuras centralizadas, qué relación tienen con lo que nos vamos a aproximar a entender acerca de Bitcoin y blockchain. Vamos a hablar de tres tipos de estructuras. Entonces, las estructuras centralizadas convencionalmente se entienden como, por ejemplo, los organigramas, donde hay un presidente, un gerente, hay unos directores, hay unos coordinadores, ¿listo? Y todas las decisiones dependen como de un nodo principal que en un mensaje envía una decisión para que la ejecuten las demás personas o entes que estén en la estructura gráfica. Esa es la estructura centralizada y así es como ha venido funcionando el sistema bancario, por ejemplo. Hay otro tipo de estructura que se llama descentralizada, donde ya no se depende de un solo director, sino que hay varios. Entonces, ese esquema se podría entender más o menos como las estructuras de gobierno, donde hay una presidencia, pero también hay una gobernación, hay una alcaldía. Cada uno pues con cierto grado de independencia y de toma de decisión. Esa es la estructura descentralizada. Y la tercera estructura es la llamada estructura distribuida, donde, como pueden ver en la imagen, no hay asociado un nodo principal que lidere como toda la toma de decisión. Entonces, en esta estructura, a diferencia de las anteriores, si alguno de los nodos es afectado o desaparece, o tiene alguna dificultad, no va a votar a los otros nodos, los otros nodos lo respaldan. A diferencia de las estructuras anteriores, lo mismo podría haber, que hay uno de los nodos principales que se va afectado, y ahí para abajo la red, la estructura que defienda ese nodo, va a tener diferente implicación, y en esta aún más, en la que se defiende de un solo nodo. Entonces, esta estructura de distribuida es la estructura bajo la cual se construyó la red blockchain, que en un momento que vamos a explicar más detalles de cómo esa estructura de distribuida está configurada. Listo. Incluso cuando uno mira este tipo de estructuras, como lo plantea Jonathan, la primera, digamos, como tesis que uno puede generar es que en el mundo físico, este tipo de estructuras, y en el mundo donde la cercanía es muy próxima, este tipo de estructuras funcionan muy bien, porque es fácil detectar quién es el líder, y ese líder de manera física, en el mundo físico, pues puede impartir instrucciones a otras personas, y este a su vez a otras personas, digamos, más abajo en el rango de jerarquía. ¿Qué es lo que sucede? Que esta fue la forma logística que se identificó que era más viable y más simple para hacer administración de recursos y para hacer administración de poder y tomar decisiones. Y cuando empezó el mundo, digamos, a tener mecanismos de expansión, lo que se hizo fue simplemente pasar de esta estructura centralizada a unas descentralizadas que ya estaban centralizadas a su vez, pues como en estos puntos. Lo que pasa es que a partir de los años 90 o finales de los 80, cuando se crea Internet, que es donde realmente, digamos, se elimina la necesidad de proximidad para que sucedan actividades y transacciones humanas, entonces, pensar en estas estructuras, digamos que no era necesariamente la única forma viable. Y es por eso que se llega a estructuras descentralizadas, donde se puede hablar de igual a igual a personas que estén a kilómetros y kilómetros de distancia. Un poco para terminar el contexto de lo que les queremos introducir y poder explicar la tecnología blockchain. Otro tema fundamental que hay que conocer es que los humanos, así como hemos tenido una necesidad clara de administrar recursos y de tomar decisiones en nuestras actividades y en nuestra vida cotidiana, a su vez hemos tenido la necesidad de llevar un registro o un historial de todas las transacciones o de sucesos que nos van sucediendo en la vida.
Incluso una de las cosas muy lindas que se conoce dentro de la historia de la humanidad es que cuando se inventó el método de escritura, que es que realmente los humanos pudimos hacer la primera, digamos, pudimos hacer el primer hito para hacer transferencia de conocimiento. Porque solo aquellas cosas que se registran o que, digamos, se escriben son susceptibles de transmitirse. Incluso antes de la escritura, todos sabemos que el conocimiento se transfería de forma oral entre personas cercanas. Pero si yo el conocimiento o las actividades de la vida humana puedo registrarlas y escribirlas, pues entonces será mucho más fácil que generaciones futuras puedan acceder al mismo o incluso personas que no estén tan cercanas a nosotros. Entonces, una prueba de eso es la imagen que estamos viendo en la pantalla, no es más que pinturas rupestres que se han encontrado pues, en cavernas y demás, de cómo los humanos desde hace muchísimo tiempo sentimos la necesidad de documentar y de registrar nuestras transacciones y nuestra vida humana. Y lo que hemos ido haciendo a lo largo del tiempo y de la historia no es más que sofisticar o refinar el método de registro y de documentación. Y claramente la tecnología siempre ha ido poniendo, ha ido siendo ese aliado que va ayudando en ese proceso de refinamiento del registro. Bueno, ahí ya nos acercamos a lo que es la moneda digital. Como en la actualidad, nosotros hemos encontrado que ya en el mundo, las transacciones que ya se hacen con algunas monedas, gran porcentaje, más del 50% de las transacciones se hacen con moneda digital, ya no se hacen con papel, con monedas metálicas. Todo se ha llevado a unos y ceros, que es la manera en la que estamos enviando información a través de las redes, por ejemplo, con internet. ¿Listo? Entonces, ya fijamos el concepto. Al principio teníamos un grano, un tornillo de arena, después pasamos a una moneda metálica, a un papel con un bono, específico en una emisión de deuda, hasta que llegamos al mundo digital, donde ya estamos pensando en unos y ceros. En alguna parte hay que registrar, así como en su momento lo registraban a nivel mental, se la cortaban con la memoria, empezaron a registrar en ciertas bases de datos si una persona tenía un número asociado que lo interpretaban pues como una cantidad determinada de dinero. Y cuando esa persona va a transferir ese dinero a una persona B, lo que se hace a nivel digital, transferir como un número que está asociado a A, se lo ponemos a B. Entonces, básicamente así ya empezamos a ocurrir las transacciones en el mundo de las monedas digitales, y eso existe mucho antes que Bitcoin, que las criptomonedas. Ustedes van a ver siempre lo que existe PayPal, o las transacciones que hacemos ya cotidianamente a nivel bancario, en las plataformas sucursales virtuales. Todo eso ya estamos hablando de moneda digital. En la actualidad, en el 2008, surgió un artículo científico donde una grupo de personas que denominaron Satoshi Nakamoto, en la actualidad se dice que no se sabe si es una persona o un grupo, pero se supone que este autor definió un protocolo en el 2008 para intercambiar valor utilizando una especie de moneda digital, pero utilizando técnicas de criptografía. Entonces, por eso aparece el concepto de criptomonedas. Y específicamente en ese momento habló de la criptomoneda denominada Bitcoin. En este artículo, lo que él planteaba era cómo resolver el problema del doble pago que existía en el mundo digital. Porque en el mundo analógico o físico, si nosotros tenemos, por ejemplo, un billete, yo con ese mismo billete no le puedo sacar una fotocopia para pagarle a dos personas al mismo tiempo. Ni lo puedo pagar a la mitad para pagarle a dos. Tiene como una característica de que es único. En cambio, en el mundo digital, ustedes saben que un código, un número, se puede copiar y se le puede pegar a varias personas en un registro contable, digamos, y se asocia. Yo con ese mismo billete, en número, le pagué a 30 personas
y esteros. Eso en el mundo digital era posible, pero entonces no era viable en el sentido de entender esa transferencia de números como si se estuviera transfiriendo una moneda. Entonces, como existía ese problema, por eso es que aparecían los bancos como intermediarios, donde si usted quiere mandar 10 ceros, el banco se encarga de decir, listo, yo le quito los 10 ceros a de los bonos y se los entregó a B sin duplicar esos 10 ceros, para que sea una transacción única. Sin la necesidad de depender de un intermediario, tanto si nosotros lo que planteó es una estructura, unos algoritmos matemáticos y una lógica de intercambio de información para la gestión de transacciones, donde no existiera el problema que uno con un mismo número pudiera copiar, identificar y pagarle a otro. Ese problema lo llamamos como el problema del doble paso. Entonces, en este artículo se plantea que bajo una lógica de encriptación matemática cifrada y la necesidad de resolver unos problemas de encriptación específicos, era posible garantizar, acompañado del tema, la estructura distribuida y de que va a haber máquinas en una red que tuvieran la misma información, era posible solucionar el problema de doble paso, y por eso aparece Bitcoin en el 2008. Ahora, ya que entienden que la clave de la moneda digital llamada Bitcoin y que se asocia como una criptomoneda, es porque detrás hay dos conceptos: el concepto de criptografía y el concepto de cifrado. Entonces, primero vamos a hablar acerca del concepto de cifrado. Como ven en la parte de arriba, convencionalmente en los colegios, los muchos de ustedes escucharon a familiares o hijos, cifrar y pensar como el que está arriba, por ejemplo, decía, este es un mapa, y decían así, en principio no sabía que era lo que estaban diciendo. Entonces, para cifrar ese mensaje, pues es encontrar el patrón de que se le está asociando C y la letra E o la letra A, que es la otra con la que inicia la primera palabra, se está concentrando cada pedacito de la sílaba. Entonces, ahí está diciendo, este es un mensaje cifrado. Pues, más o menos, así es como se podría entender el tema de cifrado de información. Ello es un otro lenguaje donde las personas con las que vamos a intercambiar la información sepan cómo descifrar y cuál es el patrón que se está utilizando. En el mundo digital hablamos de los códigos binarios, por ejemplo, de información. Ustedes han escuchado que la información en internet ya a punta de puros unos y ceros, por eso lo llaman digital, tecnología digital, porque entre todos pasan el código binario. En la tabla de abajo pueden ver, por ejemplo, que la letra A en código decimal se puede interpretar como un 1, pero en código binario se puede interpretar como 0001. Y así para todas las letras, así para, por ejemplo, un video, una imagen, cada uno de los pinceles de un video, una imagen, y es una representación específica en código binario, que es una serie de números 0100000, que en este caso significando una condición específica de la información. Entonces, en el mundo de blockchain y Bitcoin, vamos a hablar del tema del cifrado, que es coger una información específica, una transacción, y llevarla a un código más simple, por ejemplo, basado en la lógica binaria, para que quede toda la información asociada a la transacción que se va a realizar, queda asociada a un código definido. Entonces, hasta ahí, cifrado. El siguiente concepto es la criptografía. Entonces, y específicamente la criptografía de clave pública y clave privada. En blockchain se habla de que hay unos bloques y hay una cadena de bloques con información cifrada y encriptada y replicada en todas las máquinas que hacen parte de la red blockchain. Entonces, cuando hablamos de clave pública, se puede entender cómo, por ejemplo, si ustedes tuvieran un candado azul, con el cual ustedes tienen una cajita donde van a meter un mensaje cifrado, por ejemplo, a través de la lógica binaria, unos ceros, o algún esquema que ustedes definan de cifrado de información.
Entonces, digamos que ustedes meten un inventario cifrado dentro de una caja y esa caja la aseguran y la cierran con el candado azul. Bien. Ese candado azul es lo que se conoce en blockchain como clave pública. Y para hacer abrir ese candado azul necesita una clave privada. Y la clave privada en este caso se puede entender como la llave específica que abre el candado azul. Ahora, si yo les quisiera enviar información a ustedes de manera anónima, cifrada y encriptada, para la lógica del blockchain, lo que ustedes tienen que hacer es indicarme cuál es la clave pública, es decir, ustedes me tienen que dar prácticamente el candado azul, y yo en una caja, aparte, meto el mensaje cifrado y cierro la caja con su candado azul y le envío. En el envío nadie más puede abrir el candado, no son ustedes. Bien, entonces cuando ustedes llegan con su clave privada, con esa clave, ustedes pueden abrir el mensaje. ¿Sí? Esa es la diferencia con entre clave pública y clave privada en el mundo de las criptomonedas y los trenes. Y pues básicamente otra de las formas de imaginarse cómo es que funciona la cadena, si bien como Jonathan lo plantea, de que va registrando una información en una base de datos, esa información, imagínense literalmente un Excel, pues imagínense eso para que puedan tener como una figura de cómo funciona. Pero entonces imagínense un Excel donde tanto las columnas y las filas, cada información asociada a la misma, está cifrada y encriptada. En esa base de datos, lo que se está llevando es un registro contable de todos los casos que viendo con la información. Están generando diferentes filas donde se registra. Si estamos hablando de criptomonedas, que una persona A le dio una moneda a una persona B, lícita y registrada. Y gracias a la característica de réplica, cifrado y encriptado, en todas las máquinas y en la red distribuida, es posible tener el atributo de que la información no se pueda alterar. Entonces, sea información que, de cierta manera, es confiable, ¿cierto? Genera pues, como respaldo de los algoritmos matemáticos que se encargan de ejecutar la función para, efectivamente, tener la tranquilidad de que la información que se está transmitiendo a través de la red blockchain no ha sido alterada, modificada, ha sido generada, como se dice, en el tiempo, en ese registro contable. Es lo que se podría entender como una especie de gran libro contable donde se van registrando todas las transacciones de información. Y para que se puedan ilustrar un poco más acerca de la identificación de blockchain, nosotros les recomendamos este libro donde hablan de todas las aplicaciones de blockchain a nivel conceptual, en qué consiste, cuáles son sus principios y cómo esa tecnología está cambiando la dinámica de la economía y muchos modelos de negocios en el mundo. Bueno, en esta tabla, en esta diapositiva, podemos ver algunas de las aplicaciones de blockchain. La primera aplicación fue la que estaba asociada a la criptomoneda Bitcoin. En la actualidad existen más de 3.000 criptomonedas, diferentes nombres, la segunda se conoce como Ethereum, hay otras. Y cada una tiene su lógica bajo la estructura de una red distribuida como lo que plantean blockchain. ¿Sí? Entonces, Bitcoin es una de las aplicaciones. Entonces, en la tabla podemos ver que hay soluciones tanto a nivel financiero, que son todo el tema de las criptomonedas, hay soluciones a nivel de herramientas para desarrolladores y que aplican en campos como el campo legal, el campo de trazabilidad de medicamentos, a nivel logístico para tener trazabilidad, por ejemplo, de un producto, cómo fue transformada su materia prima y dar un registro de todas las etapas de la cadena de producción o la generación de valor y saber cuál es la procedencia de un producto, qué elementos utilizaron. Entonces,
en todo momento en el que se necesite dejar, no se va a verificar inalterable, certificar que sucedió algo en el tiempo, vemos que la tecnología blockchain aplica. Entonces, vemos también en temas de autenticidad de información, en temas de intercambio de valor a través de monederos, pues ahí donde aparecen las criptomonedas, aparece este concepto llamado gasico, que son unas criptomonedas específicas asociadas a unos proyectos en relacionados con la tecnología blockchain, donde a las personas que invierten en los proyectos les dan una especie de criptomoneda específica del proyecto, y de esa manera la persona se vuelve o obtiene como ciertos derechos de propiedad sobre el proyecto en función de la ICO que haya adquirido. Bueno, entonces, pues de momento, ese es como un panorama general de lo que es la tecnología blockchain. Como pueden ver, inicia desde todo el contexto económico, necesidad de intercambiar valor, las monedas, la moneda, el papel moneda, la moneda digital, la criptomoneda y el tema de cifrado y encriptado, la red distribuida, y que en estos momentos cualquiera puede aproximarse a la tecnología y desarrollar alguna aplicación en diferentes áreas de conocimiento. Ya con esta introducción básica acerca de qué es el blockchain, cómo se conecta con Bitcoin, nos gustaría pues que ya estos últimos 15 minutos de la reunión aprovechemos y les ayudemos a resolver las inquietudes que tengan. Bueno, ahí nos escuchan, ¿cierto? Sí. Bueno, hay una primera pregunta acerca de si hay alguna solución para criptomonedas para intercambio de bienes no convertibles con información. Y si alguna es gratuita. Cuando te refieres a la gratuita, ¿a qué te refieres, John? Ellos no están hablando. Hola, John, si quieres puedes habilitar el micrófono y conversamos. Claramente. Ah, listo, que sea gratis, de gratuidad, acceso. Podríamos hablar por ejemplo de arte. Sí, bienes no convertibles como información. Por ejemplo, una obra de arte. Existe una herramienta que se llama Artscript, que sirve y es gratuita, que sirve por ejemplo para que los artistas plásticos y también hasta los músicos puedan subir sus obras. Y generar trazabilidad acerca de el momento en el cual se crea la obra, quién fue el creador, quién tiene los derechos económicos, derechos patrimoniales sobre la obra, y utilizando esa plataforma, si ejecuta por ejemplo alguna transacción de venderle por ejemplo la obra de arte, le puede enviar la obra de arte en físico y también le puede emitir un certificado con la transacción específica de que los derechos de propiedad ya van para la persona que adquirió la obra. ¿Listo? Entonces, la obra es en físico, pero el certificado de propiedad queda respaldado con la tecnología blockchain. Entonces, no necesariamente las aplicaciones de blockchain están limitadas al tema de transacción de información asociada a una criptomoneda. Que le envió un Bitcoin a una persona, esa persona que pone el Bitcoin va a adquirir bienes, ¿no? No me habremos estado trabajando, sino también como, por ejemplo, la cadena de suministro o desarrollo de un producto físico, la información que yo estoy estando relacionada con ese producto pueden ser fotografías o videos de cómo va evolucionando el producto en su cadena de valor. Y eso genera una serie de historial para no tener la trazabilidad de qué es lo que ha sucedido en el tiempo
con esa información. Ok, con ese producto y tus cadenas de producción. Más o menos los estamos orientados hacia la pregunta, entender. Pero ahí se escuchan. Ah, sí, claro. Sí, yo creo que me faltó una coma en la pregunta, ¿cómo les va a mirar? En realidad, el proyecto que tenemos en mente es un proyecto donde pretendemos que unos actores nos entreguen información y a cambio de eso tengan criptomonedas que puedan redimir cuando tengamos listo todo el sistema y ellos puedan, digamos, hacer uso de los servicios pagando con esas criptomonedas. Me parece a lo que dice ser socios del proyecto y después redimirlo, digamos, como de acción, como en caso es un modo de moneda pagadora de servicios. Entendí que hay una herramienta, puede ser una plataforma que permite hacerlo. Ajá, es el tipo de temas que se están aplicando bajo la red blockchain de una criptomoneda que se llama Ethereum. La lógica de la moneda Ethereum difiere un poco de la de Bitcoin, pero su aplicación está orientada más al desarrollo de algo llamado contratos inteligentes. Un contrato inteligente es una serie de acuerdos donde se definen unas condiciones y ese acuerdo se programa en la red blockchain de Ethereum para que se ejecute en la medida que se cumplen ciertos requisitos del contrato y se ejecute automáticamente. Ese tipo de contratos lo están aplicando al sistema de Internet de las cosas para que, por ejemplo, las máquinas empiecen a programar y empiecen a tomar decisiones de adquirir o intercambiar valor y comprar, por ejemplo, suministros. Lo que se visualiza en el tema de contratos inteligentes con Internet de las cosas es que, por ejemplo, por poner un caso cercano, que la nevera de la casa sepa si ya se trata de un suministro, por ejemplo, este, y que la propia nevera se la cargue con una criptomoneda, y en el momento que se cargue para la leche, la misma nevera solicite el pedido de leche pues, para estar abastecida. Con los contratos inteligentes, lo que le gusta es darle pues, un poco más también de poder de decisión a las máquinas. Y frente al proyecto que vos planteas, lo que se decía es algo llamado ICO, Initial Coin Offering, que son monedas específicas del proyecto. Y esas ICO se desarrollan bajo tecnología blockchain de Ethereum. Entonces podrías consultar contratos inteligentes, Ethereum, ICO, ICO. Para de esa manera, puedas encontrar toda la manera de cómo lo aplicar en tu proyecto. Pero si es viable lo que estás planteando, y ya en el mundo lo están haciendo mucho, incluso la ronda de inversión que convencionalmente para proyectos o modelos de negocio implicaba mucho más de inversionistas con mucho capital puesto inyectado al proyecto, ya se está equiparando las oportunidades que generan con las ICO a tener el nivel de financiación distribuido entre un montón de personas que participan en el proyecto a los mismos niveles en los que eran unas cuantas personas que tenían muchos recursos excedentes que invertían en los proyectos. Entonces es una manera también muy viable que en la actualidad se está utilizando mucho para financiar el desarrollo de proyectos o modelos de negocio. Mira, esta otra pregunta, Jonathan. ¿Qué tanto es el costo computacional de blockchain y en qué momento se justifica el uso de esto? Bueno, entonces, en principio les vamos a hablar de dos tecnologías, la sociedad Bitcoin y la sociedad Ethereum. La lógica en términos de esfuerzo computacional de máquinas en Bitcoin es muy grande, consume mucha energía, porque las máquinas tienen que resolver los algoritmos matemáticos y algo llamado prueba de trabajo que exige una capacidad de reclamamiento muy grande en la medida en que se funciona a partir de la solución de un problema matemático simple, pero que para resolverlo la máquina necesita iterar y iterar muchas veces hasta que llegue a la solución. El problema matemático dentro del mundo del Bitcoin está asociado a cómo encontrar dos números primos
que tenga la característica de que son números primos, que multiplicado en otro número, ¿listo? Entonces el reto empieza al revés. Tengo un número y ese número tengo que encontrar, el reto que le pone a toda la marca, en Discord, tienen que encontrar cuáles son los dos números primos que multiplicados dan ese número de salida, ¿listo? Y el número de salida es un número multiplicado. Entonces, como en la teoría no existe ninguna manera de determinar ni con una forma de algoritmo típico de forma inmediata, ahora, cuando son esos dos números primos que multiplicados en esa salida, a la máquina le toca empezar a iterar y a probar con diferentes combinaciones de números primos para poder llegar a la solución. Entonces, eso les está consumiendo mucho tiempo. La lógica de Bitcoin fue diseñada para que en función del número de máquinas que tengan y los algoritmos que cada una defina para tratar de solucionar el problema matemático, el tiempo de la transacción sea más o menos de 10 minutos. Pero si a una sola máquina le pusieran ese reto de tratar de encontrar esos dos números, no le da la vida, pues la requeriría muchos años para poder resolver. Pues, gracias a esa redistribuida, todas las máquinas aporta su capacidad de procesamiento, y cuando una de las máquinas logra en esas iteraciones encontrar esos dos números primos que llegan a la solución, a esa máquina le dan una recompensa que es una fracción de las criptomonedas. Las máquinas que se encargan de hacer esa función son conocidas como mineros. Entonces ustedes también van a escuchar mucho la palabra que hay unos mineros, hay una gran masa de minería que son un montón de máquinas que están destinadas a estar aportando toda la capacidad computacional, consumiendo en recursos energéticos para llegar a la solución. Esa salida que decimos que está asociada con dos números primos, que son los que cubren, es la información que se adjunta a cada una de las transacciones que se ejecutan dentro de la lógica de blockchain. Cuando estamos hablando hace un momento acerca de la llave pública y la llave privada, pues para definir cuál es la llave pública, cuál va a ser la llave privada, hay que usar unos procesos de decisión. Entonces, todo el tiempo las máquinas están en función de eso, consumen muchos recursos energéticos. Pero cuando se necesita tener la garantía de inmutabilidad o inalterabilidad de la información, eso es un requisito que se puede entender como positivo. La lógica de la tecnología SN en blockchain ya no está asociada a un tema de la prueba de trabajo, o sea, que las máquinas tengan que hacer todo el programamiento, sino que está basada en una lógica de consenso. Es decir, que muchas máquinas que tengan la misma información replicada confían en que efectivamente lo que la información que se está definiendo en determinado punto coincide pues con la que todas las otras máquinas tienen y por consenso deciden si es correcta o no la transacción. Entonces, en el mundo de Ethereum ya no se consume tanto en el recurso energético. Y por eso Ethereum es la que está aplicando mucho más para el tema de las monedas ICOs, como les contaba un poco, los contratos inteligentes, donde también muchas veces se necesita mayor velocidad de transacción. ¿Alguna otra pregunta? ¿Todos tienen el micrófono habilitado? O sea, ¿quién está hablando? No, pero ellos lo pueden habilitar, ¿eh? ¿Es el mismo palabra? Sí. Bueno, vamos a seguir una conclusión, ¿verdad? Listo, entonces, pues a modo de conclusión, se puede decir lo siguiente. Blockchain es una tecnología que permite dejar transacciones registradas en bases de datos que son inalterables, básicamente por toda la capacidad técnica que se implementa y que ya Jonathan les explicó en detalle, implementando esquemas de cifrado y de encriptado. Entonces, como tecnología permite eso, llevar un registro inalterable e inmodificable de transacciones que se van introduciendo al mismo. Eso que permite a nivel, digamos, humano,
Nosotros, a lo largo de la humanidad, hemos tenido distintas instituciones que hacen esto. No es sino pensar, por decir algo, en una notaría. Una notaría es una institución encargada de dar fe pública de que dos partes se unieron y decidieron hacer algo que dejan registrado en una escritura pública. Y hay una persona que se llama notario que básicamente lo que hace es corroborar esa información y acreditar de que eso que esas dos personas dicen en ese documento es válido, cierto y no ha sido alterado, no ha sido alterado. Básicamente eso sucede, por ejemplo, en notarías. Por ejemplo, piensen que tenemos el otro tipo de registro humano, las historias clínicas. Toda la información de la salud de una persona a lo largo de su historia puede entrar en un documento que se almacena en bases de datos de la información de centros de salud y que pueden ir a consultarse para verificarse. Y digamos que en este caso hay una entidad que es quien almacena y custodia esa historia clínica o esa información clínica y en ese caso es quien emite confianza. Otro registro público, fíjense en las cámaras de comercio. Toda la información de los comerciantes y de las transacciones de los comerciantes registrada en un documento que se va a llamar matrícula mercantil, por ejemplo, y manejada y controlada por una entidad que normalmente se llama Cámara de Comercio. Entonces, el punto es este. Humanamente hemos desarrollado varias instituciones que dan fe pública en distintos entornos y contextos de la vida, sea los legales, los contables, los temas de salud, entre otros. Básicamente, blockchain como tecnología lo que hace es permitir que esa garantía de inalterabilidad de la información ya no dependa de una autoridad, sino que dependa de una tecnología. Y eso es capaz de transformar muchas de las formas en las que los humanos llevamos registros y llevamos administración o manejo de bases de datos y de información en general. Entonces, eso como primera tesis o postura, ¿cierto? Blockchain como tecnología permite, de manera digital, garantizar la inalterabilidad de la información registrada en bases de datos. ¿Y quiénes construyen las transacciones? Nosotros mismos. Y Bitcoin es una criptomoneda que se emite, pues digamos, más que emitir, se genera basada en la tecnología blockchain y que básicamente una de las mayores características que tiene es que amerita una gran prueba de trabajo para poder determinar que se arme una cadena de bloques de la información que se va registrando en esta, pues en esta criptomoneda. Y básicamente tiene la facultad, incluso hace unos días en una sesión en el Senado en la que se hablaba sobre la tecnología blockchain, y una postura de uno de los senadores era que él consideraba que el efectivo era, digamos, el medio de intercambio por excelencia económica, porque básicamente no tenía ningún tipo de barrera de acceso y pues él lo que planteaba era que era un medio totalmente democrático. Digamos que una forma de ver las criptomonedas, y es una de las formas de verlas, habrá personas que piensen algo distinto, es que como criptomoneda, Bitcoin es una forma de efectivo digital, por más ilógico que eso parezca. Y básicamente, ¿por qué es ello? Porque actualmente no depende de una entidad central, las personas que quieran puedan acceder a ella, pero piensen en esto. Si se les llega por alguna razón a generar un error en la transacción y demás, pues tampoco va a tener un como marco monetario, una autoridad monetaria que determine si el fallo en la transacción se debe revertir o no. Entonces digamos que eso mismo pasaría si yo tengo, no sé, 1,000,000 pesos en efectivo y por cualquier razón pierdo el efectivo, entonces en ese momento pues no tendría como a quien pedirle y que responda como por la transacción. Entonces es clave entender eso. Bitcoin es solo una de las aplicaciones que tiene la tecnología
es solo una de las más de 2.000 criptomonedas que existen actualmente y tiene sus especificaciones, y quizás es la más popular por haber sido la primera con la que se conoció la tecnología blockchain. Entonces, pues ya como conclusión, lo que entiendan que blockchain es una tecnología hito de la humanidad, así como en su momento fue Internet. Cuando apareció Internet, cambiaron muchos paradigmas, muchos modelos de negocio, muchas industrias desaparecieron, otras surgieron. Blockchain es una de las tecnologías en la que nos podemos enfrentar hacia atrás en la historia de la humanidad, cómo ha cambiado toda la economía o las relaciones sociales. Blockchain hace parte de las tecnologías, así fue como fue la primera revolución, la máquina de vapor, después el rollo de automatización, después la de la información con los computadores, la automatización y la información a través de Internet. Blockchain es una de ellas, es una tecnología y de la manera desde de gran relevancia que ustedes den la importancia de entrar a estudiarla un poco más a fondo y ver cómo la pueden aplicar en sus proyectos de investigación. Y Bitcoin se dice que representa para el dinero lo mismo que representó Internet para la información. Bitcoin, que es una de las aplicaciones, también tiene un impacto muy fuerte en el desarrollo de las relaciones comerciales, sociales y económicas de la humanidad. Entonces, lo llevamos a ese mensaje. Entonces, sí, estamos muy atentos a apoyarlos en lo que requieran también. Nosotros somos una empresa que utiliza las tecnologías específicamente para el tema de propiedad intelectual, para la generación de valor, creación de activos intangibles, bienes intangibles, bienes intelectuales, realizar transacciones económicas con el conocimiento a través de los derechos de propiedad que da el sistema mundial de propiedad intelectual. Pero tenemos preguntas en conocimiento y aplicación de esta tecnología a este modelo de negocio, y si en algún momento tiene alguna inquietud adicional o quieren contactarnos, pueden ingresar a la página de CEOC, que es www.ceoc.com. A la derecha van a encontrar un botón que se llama Agente CEOC. Es cuestión de que ustedes le den clic a Agente CEOC y ya están hablando con alguno de nosotros. Entonces estamos muy atentos a lo que requieran de aquí en adelante también. Bueno.